Hello, hello, can you hear me? Hello, guys, can you hear me? Yes. Oh, okay, thank you. I'm sorry about that. I don't know what happened to my Zoom. No sé qué le pasó a mi Zoom. Le pido disculpas porque siempre estoy un poquito antes. Pero muchas gracias por la espera, guys. So, how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Everything is fine. It's the same all day, working. Not bad. All right, then. Happy to hear that, Ricardo. Happy to see you here. What about the rest? How was your day, guys? Was it good? All right then. So thank you very much for joining today, guys. So today is Tuesday, February 9th. Thank you very much again for joining. But before we continue with the class, guys, do you have any questions regarding the platform? How are you doing with the exams and the knowledge checks? Are there any parts that you would like to go over during the class today? ¿Habrá algo, algún knowledge check, guys, que necesiten ayuda? ¿En algún examen? ¿O algún contenido que le gustaría que repasemos ahorita en la clase? Porque digamos, lo que repasaríamos el día de hoy es el pasado con verbos regulares, right? Los verbos regulares son todos los que terminan en ed. So, igual, si gustan, revisen sus notas y en eso comenzamos la clase. También en eso se reúnen las demás personas. All right, guys. So, let me share my whiteboard real quick with you. Okay, cool. So today, as I mentioned, guys, we will go over with simple past with regular verbs. Okay, vamos a ir con el pasado simple con verbos regulares y mañana trabajaríamos con verbos irregulares. All right, so now simple past. When do you think we use simple past, guys? ¿Cuándo podríamos utilizar el pasado simple? Están calladitos. ¿Qué me podría hacer? Acciones. Exactamente, gracias, Kevin. Dime. Exacto, es para hablar del pasado simple, literalmente es para describir algo de la manera más simple que se pueda, right? So we use it. We use it to describe the past in the simplest way. Utilizamos para describir el pasado, digamos, de la manera más simple que se puede, right? So, let me check over here. Now, and this one, guys, this one is for all types of past, okay? Es para todos los tipos de pasado, no solo el pasado con los verbos regulares. So this includes regular and irregular verbs, okay? Eso incluye los verbos regulares y los verbos irregulares, all right?
Pero hoy solo nos vamos a concentrar en los verbos regulares. So, before we go to practice, guys, vamos a practicar la pronunciación de ellos. Ustedes deciden si gustan tener el micrófono abierto para la práctica de la pronunciación o solamente lo hacen con el micrófono cerrado. No habría problema. So, guys, there are different ways also on how you should pronounce the verbs that end with ed, right? Hay diferentes maneras para pronunciar los verbos que terminan en ed, right? For example, in Spanish, we have our own words for our verbs in past, right? En español tenemos nuestra propia pronunciación y nuestras propias palabras para hablar de verbos en pasado. Por ejemplo, soy, fui, o en futuro, seré, right? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un verbo regular en pasado? El más, digamos, por decírselos así, pongamos uno de los más sencillos. For example, let's go with work. Este, voy a poner aquí abajo. Wait. Este, en azul, en negro, perdón, sería presente simple. Y en pasado simple sería worked. Ahora, ¿por qué se pronuncia with T? Ya vamos a llegar a esa parte. Si ustedes han llegado al contenido 4.6, que es un video de la pronunciación del pasado simple que termina en ED, ahí les explica que hay sonidos sordos y sonidos con sonoros, por decirlo así en español, right? So, for example, let me use two words here. Vamos a ponerlo en negro otra vez. Okay. Okay. So, for example, ambas palabras se pronuncian de diferentes maneras. Esta de acá se pronuncia como que ustedes dijeran una T al final. Y esta de acá, vamos a cambiarle de color. Se pronuncia como que ustedes dijeran la letra D. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo decir worked o cuándo decir cleaned? Right? There is a simple way to do this. So, what I want you to do, if you watch the video, you know what I'm talking about, right? Y si ya vieron el video, ya saben de lo que voy a hablar. Y si no, no se preocupen que ahorita lo voy a explicar. All right? So, what I want you to do, guys, is to grab just two fingers up to your throat, in the middle of your throat. For example, for men, you should place it on the Adam's apple. And for us women that we don't have it, you should place it just in the middle of your throat, all right? Para los hombres, digamos, que se pueden poner los dos deditos en la manzanita de Adán. Y las mujeres, como no tenemos esa característica, solo se ponen dos deditos o los dedos que ustedes prefieren en medio de la garganta. Ahora, si ustedes están haciendo eso porque no los puedo ver, all right? Si ustedes hacen eso, cuando ustedes hablan, sentimos las vibraciones de nuestras cuerdas vocales, right? So, hay una manera de diferenciar ambas. Si dicen la palabra work, work, el sonido final, no el sonido del principio, el sonido del principio siempre generalmente va a tener una vibración. Pero si ustedes hacen esto y dicen work, at the end, there is no vibration here. Al final no hay vibración en su garganta. Entonces, cuando no hay vibración, a ese se le conoce como sonido sordo. Cuando el verbo regular tenga un sonido sordo, lo vamos a pronunciar con T de tomate al final. So, if I say work, ¿cómo sería el pasado? Sería
worked, right? Hacer los dos sonidos de la K y de la T. Worked, right? Worked. Are you practicing it, guys? ¿Lo estamos practicando ahorita? Yes. Okay, awesome. So, vamos con el siguiente verbo. If you say clean, at the end, there is a vibration here, right? Clean. Here. Clean. So if the word ends with a vibration at the end, you shall say D. All right? Cuando termina el verbo con una vibración al final, lo tienen que decir con D. Right? So it shall be cleaned. No, cleaned. All right? It shall be cleaned. Worked. Cleaned. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Hello, guys. Okay, okay, cool. Thank you very much. So, ahora, también hay otro sonido que a veces se hace. Vamos a poner primero el verbo, all right? For example, the verb visit, right? This verb ends with a T. No, y siempre es un verbo irregular. Ahora, cuando los verbos terminen con un sonido como que fuera una T, all right, cuando esto suceda, el verbo ya no se pronunciaría con D o con T, sino que sería con ID, visited, all right? So visit, visited. Visited. That's correct. So visited. All the verbs, all the regular verbs that you see that end up with a T sound, este es, lo vamos a poner aquí, cuando terminan con un sonido de T, right? Y este sería, si ustedes le quieren poner algo, cuando, vamos a hacer más grande esto, cuando no terminan el sonido en vibración, right? Y este dijimos que era cuando el sonido final tiene vibración. Cuando el sonido final tiene vibración. Y este sería cuando termina con un sonido de T. Y hay muchos más verbos así. For example, si termina con, hay otro verbo que es watch, right? If you say watch, there is no vibration here. Cuando decimos watch, al final no hay vibración, right? Say watch, y pongan su manita acá, watch, no hay vibración. Entonces, watch. Ajá, ¿cómo sería? ¿Cómo se pronunciaría? Escribiría así. Watched. Ahí está. Watched. En este caso, terminaría con una T al final, right? Because there is no sound, there is no vibration here. Sería watched. Like t, with a T at the end. Watched. Ajá, terminaría con una T. Porque al final no hay vibración, al final de la palabra. Watch, no hay vibración, entonces termina con un sonido en T. Watched. 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 Perfect. Watched. Otra, por ejemplo, otra que sí termina con vibración, stay, right? If you say stay, hey, stay. You feel vibration stay. Here. Stay, stay. Stay, right? So, si termina con vibración, ¿cómo se diría? Stay. Is that perfect? Yes, that's correct. Stayed. Stay. With D, right? Stayed. This one would be with D.
Stayed, right? This one will be with T. Watched, stayed, stayed, watched, right? Another one that termina con un sonido de T. Visit. Ah, no, ya lo hicimos. Invite. Hagamos. Invite. Right? Ese termina con una T al final. Si se escucha, invite. T, right? So, si termina con un sonido de T, ¿cómo se diría entonces el este pasado? Invited. Perfect. Invited. Right? Con ID. Invited. Porque la T, this, invite, right? En ese caso, termina con un sonido en T. Así que se pronunciaría con ID. All right? So far, so good, guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Awesome, thank you very much. Yes. So, awesome, cool. So, what we will do right now, lo que voy a hacer, bueno, vamos a practicar la pronunciación de estas seis palabras que tenemos acá. Bueno, son 3, 6, 9, 12 palabras, all right? Pero solo vamos a practicar estas que están por acá, all right? Vamos a practicar solo las que son en pasado. Estas y estas, right? So what I would like you to do is to repeat after me. Do you agree with that? Is that okay? Yeah. Awesome then, thank you very much. Cool, all right, so please repeat after me. Are you ready? ¿Están listos? Yes, yes. Awesome. Yes. Awesome, thank you very much. So let's go with this one first. Worked. 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 Perfect. Worked. Cleaned. 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 Perfect. Visited. 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 Perfect. Then let's go with this one. Watched. 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 Perfect. Let's go with the next one. Stayed. 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 All right, let's go with the last one. It's invited. 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 Awesome. Vamos una vez más. Invited. La última. Perfect. Let's go with the last one, with the first one. Worked. 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 Cleaned. Cleaned. Visited. Visited. Perfect. Watched. Watched. Stayed. Perfect. Invited. 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 Awesome then. Invited. So, cool. So the practice for today, guys, is to create simple past sentences, right? I'll put it practice, right? Create simple past sentences, all right? Using only, hoy solo vamos a practicar los verbos regulares, all right? Mañana practicaríamos los verbos irregulares. Solo vamos a poner aquí, only with regular verbs. Y yo les voy a dar los verbos, all right? Para que de una vez puedan crear los, cualquier oración que ustedes quieran. Ahora, se los voy a poner sin convertir, convirtiéndolos en pasado. Sin convertirlos en pasado. Ustedes le van a poner la ED y ustedes van a saber, de acuerdo a la explicación que hemos trabajado, cómo se diría. For example, if it's accept, termina con T, right? ¿Cómo sería la pronunciación entonces? Accept. Accept. Termina con T, right? Accept. Accepted. Accepted. Con ID. Accepted. That's correct. That's correct. Estoy poniendo en paréntesis la ED para que ustedes vean lo que está fuera del paréntesis
es en presente, admire. Si es admire, ¿se siente o no se siente vibración cuando digo admire? Admire. Admire. ¿Se siente vibración? Admire. Yes, right? Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Ajá. Admired con D, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes, maybe. No. Esto no está muy difícil. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a poner. A poner blink. Les voy a poner la traducción en español. Aceptado. Admirado. De acuerdo. Padear. Vamos a poner, por ejemplo, quiero ver. Carry. Carry it. Vamos a poner connect. Esto es conectar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner cuatro más. Damage. Este sería daño. Vamos a poner también enjoy. Más, vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan dos. All right. Quiero ver, vamos a poner happen. This. Este también es un sinónimo de disfrutar, guys. Oh. Perdón. Suceder. Me acabo de confundir con happy. I'm sorry. So, let's go with one more. Join. Right? This one will be ET. Vamos a hacerlo más grande acá. Join. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Antes de irnos a la práctica, vamos a practicar la pronunciación de cada uno de ellos. Vamos a ir juntos, right? Accept. ¿Con qué termina? Con T. Entonces, la última sería con ID. Accepted. So, repeat. Accepted. Accepted. Perfect. La siguiente dice admire. Como hay vibración, lo vamos a decir con D al final. Admired. Admired. Perfect. Let's go with agree. Si sienten agree, ajá, termina con vibración. Exacto. Thank you, Luis. Agreed. Con D. Repeat. Agreed. Agreed. Alright. Awesome. So let's go with blink. Como este tiene un sonido sordo al final, sería con T. Exactly. Blinked. Con T. Blinked. 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 Mm-hmm. Perfect. Ahora vamos con carry. Carried. Como termina con vibración, carried. 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 Y luego tenemos connect. Como termina con un sonido en T, ajá, se le dice connected, right? Connected. Connected. Perfect. Vamos con connected. Damage. Damage. Como damage. Termina, ajá, damaged. Damage. Right? Como termina damage. El sonido sin vibración, damage, damaged, con T. Luego tenemos enjoy. Uh-huh. Enjoy. Enjoy termina en vibración, entonces enjoy. Sería con D. Ahí está, perfecto. Thank you, Marielos. Enjoyed. Right? Luego tenemos happen.
Happen. Happen. ¿Lleva happen. Vibración o no? Happen. Happen. Yes, right? Yes. ¿O no? Sí, ¿verdad? Happen. Happen. Sí. Ajá. Entonces sería con D. Happened. Right? Happened. Y luego happen. La última. Join. Join. ¿Tiene vibración join. O no? Join. Mm-hmm. Join. Perfect. Join. Así que como si tiene vibración, se dice con D. Joined. Right? Joined. 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 All right? Entonces la práctica sería que hagamos oraciones con estos verbos. Ahora bien, si ustedes quieren utilizar más verbos, no hay problema. Pero pueden comenzar con estos. All right? Ahí les acabo de mandar por el chat. Y lo que voy a hacer es guardarles un screenshot de la pizarrita para que lo podamos tener en nuestro chat. Lo que haría ahorita es de una vez enviárselos a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Déjenme buscarlos por acá antes de pasarlos. Quiero asegurarme que les voy a enviar esto antes de pasarlos a la práctica. Ok, vamos a ver. Ok, ahí está. Ya se los envié. So, I already sent you the whiteboard and also through the chat, you'll be able to find what I want you to practice with. All right? So, if it's possible, please stay on the video call, guys, because practice is important, right? La práctica es importante. Tratemos de quedarnos en la llamadita hasta el final. No sé si hay alguna pregunta, guys, acerca de la actividad que vamos a hacer en este momento. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Solo oraciones vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer oraciones y de una vez vamos a practicar la pronunciación de los verbos. ¿La fórmula de la oración? Cualquiera. El pasado simple. En este caso tiene que ser pasado simple, right? La fórmula podría ser de la manera más sencilla sería subject, right? Solo voy a mover esto para acá para hacer de una vez. Ya sé qué voy a hacer. Abrir una nueva pestañita. For example, I worked yesterday, right? Esa es una oración simple. ¿Cuál sería la fórmula acá? Sería subject plus simple past verb plus complement, right? Sería así. Subject, que el sujeto puede ser cualquier pronombre o nombre que ustedes decidan. Y ustedes van a escoger. Subject, tenemos aquí el sujeto. Simple past verb. Cualquier verbo en pasado simple. Y el complemento, que puede ser literalmente cualquier cosa. Right? Si no quieren poner un pronombre, podemos poner un nombre. Me voy a poner a mí de ejemplo. All right. Jennifer, ¿cuál era uno de los verbos que utilizamos? Decía here, connected, right? Digamos que me conecté a la llamada. Jennifer, connected to the call, right? Yo me conecté a la llamada. Aquí tengo el sujeto, right? Jennifer sería el sujeto. Y como es pasado simple, el verbo no va en tercera persona. No le agregamos una S, ¿ok? Entonces, como el verbo tiene que estar en pasado, ya estuvo, right? No le agregamos ninguna S. Luego tenemos el complemento y ya estuvo. Ahí ustedes deciden cómo quieren hacerlo. La fórmula sería esta. Subject plus simple past verb o los verbos que les di ahorita. Y el complemento puede ser lo que ustedes deseen, right? Así de sencillo. No hay límite, por cierto, de oraciones que pueden hacer. Hagan todas las que ustedes puedan, porque la idea de esto es que practiquemos la pronunciación. All right? O pueden hacer un par y practicar la pronunciación de ellas. No sé si hay alguna pregunta. O no sé,
quiero asegurarme que esté clara las indicaciones para asegurarme de que vamos a practicar. ¿Estamos bien? No, no podemos practicar unas tres oraciones con usted. Sí, definitivamente. Vaya, dígame. Antes de eso, me voy a traer estos verbos, porque son estos con los que vamos a practicar, ¿verdad? Así que lo voy a poner por aquí. Ahí está. Así que alguien me podría decir una oración con cualquiera de esos verbos. No es necesario ir en orden. Solo díganme una oración. La primera que se les venga a la mente. Por ejemplo, pues. Yo vine a la llamada. ¿Cómo, por favor? Yo me uní a la llamada. Ajá. ¿Cómo sería? I joined. Ajá. Correct. That is correct. Thank you. I enjoyed. ¡Qué barbaridad! I joined. I enjoy. Le puse. Join. Yeah, I joined the call. Joined. That's correct. Sorry. All right, I joined the call. And if it's join, termina con mi vibración, entonces es joined, right? With V, con D. I joined the call. Awesome. Thank you very much. ¿Qué otra? I like, enjoy in the beach. All right, perfect. Ahí podemos poner solo un verbo, right? I enjoy the beach, right? Y está perfecto. No es necesario que lleve el like. No, porque no podemos poner dos verbos seguidos en la oración. Ah, ok. Like, yes. En este caso sería otro verbo. Lo podemos dejar solo como enjoyed y la oración queda perfecta. Ok. Gracias. ¿Una oración más? Ahora háganme una oración con otro pronombre que no sea I. Para el pasado simple, digamos que es un poquito más sencillo hacer cualquier tipo de oración porque no tenemos que estar convirtiendo la tercera persona, right? Porque, por ejemplo, aquí en Jennifer, si yo lo cambio a pronombre, sería she, ¿sí o no? She. Y está bien. So, una oración con she. My brother was affected in the job. My? My brother mm-hmm. was affected in his new job. Perfect. My brother was accepted in his new job. Amazing. In this case, you use the verb to be, so that's perfectly fine. All right, cool. Thank you very much, Kevin. So if you notice, guys, you can use any context to use these verbs that I provided you with, right? So the point of this is that to practice the pronunciation and also to practice how to make simple past sentences. And as you notice, simple past sentences are very, let's say, easy because you don't need anything else. You just need to know how to write down the verb and how to say it, right? Con el simple past, solamente necesitamos cómo escribir el verbo porque ya no tenemos que estar pensando que si es tercera persona, por ejemplo, my brother sería tercera persona. Si quisiéramos cambiar my brother por un pronombre sería he. He was accepted in his new job. Entonces no tenemos que pensar que vamos a convertir el verbo a tercera persona como en presente simple, right? Por ejemplo, she joins the call, right? Or she enjoys the beach, right? Aquí el verbo en pasado simple se mantiene, no importa de quién estén hablando.
All right. So is it clear? Oh, see, I enjoy the goal. I enjoy the beach. My brother was accepted in his new job. Jennifer connected to the call. And I worked yesterday. ¿Cómo se sienten? ¿O sí? Hello, guys. Yeah. Okay, then. Awesome. Let's go ahead and separate them. Para que podamos practicar bien, los voy a poner en parejas. All right? Para que les quede el tiempo suficiente de hacer oraciones y de practicar la pronunciación. All right? If you have any questions, let me know. I'll be here. Okay? So please accept the invitation and let's go practice. Hi, teacher. Hi, Norberto. Yeah, I just don't worry. Había quedado solo. Sí, los dos habían quedado solitos ahorita. Entonces, mejor los moví a ustedes dos juntitos. Okay, gracias. You're welcome. Me voy a quedar aquí por cualquier cosa. All right? Okay. Yo solo una vez tengo ahorita formando las demás. Estoy. Ah, okay. ¿Se la digo o formo más? Si gusta, bueno, como guste, porque yo formé una que se llama She Watched TV on the Weekend, creo que estaría bien. Okay. La mía dice, si gusta escribir la chat para poderla transcribir yo al cuaderno. Ah, pero si lo está bien raro. Y así le escribo la mía y también se la digo. Sí. We can. Dale. Creo que estaría bien. She was a... la mía, entonces... She carried. Carried. Okay. Tomando las otras estoy. Está con carne.
La otra mía dice, she hoped would depart. ¿La escribo? Sí, sí gusta, porque repítame una oración, por favor. She enjoyed good depart. Okay. Ya tengo otra. Okay. Yo ni una. Ah, esta puede ser. Si gusta, dígala y escriba. Ay, disculpe si me cuesta la pronunciación, pero estamos haciendo la. No, lectura. No. Sí, dele, sí, yo también creo que estoy pronunciando bien. Ok, sería: we agreed to go the Sunday to movie. Ok, está bien. Está bien. Una de las que, bueno, que acabo de hacer, porque si no. La mía sería Damaged, algo así creo. Himself playing soccer, creo que sería. ¿Cómo sería? ¿Cómo se pronunciaría eso? Himself. ¿Cuál palabra, perdón? Creo que se escribe o se deletrea HIMSLFL o LF, no sé si. Sí. Uy, espérame, me equivoqué. ¿Así? ¿Himself? Sí, sí, himself. Es. Ahí está, sí, himself. Himself. Ah, okay. Creo que se podría formar esta oración. Match. The match. Himself. Soccer. Creo yo. Mm-hmm. That's correct. Estaría correcta la oración, Tish. Sí, sorry, como bueno. Dijo que se. Soccer. Perdón, Catherine, te llame. Lo siento. Interrumpí, lo siento, dígame. Se pronunciaba. ¿Cómo se pronunciaba? ¿Qué? Está algo enredado. Jim Search. Ajá, digamos que ahí sería como. Como la con J. Himself. Himself. Ah, pues sí, la H era como J y la S era como O. Uh-huh. Himself. Himself, ah, himself, come on. Mm-hmm.
great. Good day, good day. Sunday, Sunday, tomorrow. Ah, se me apagó la pantalla. Otro verbo. Enjoy. Happen. Sucede. Sería I, we, step, no. They party. Yo tengo otra. Okay. Sería Fernanda joined to the class today. Clase. Sí. I mandé una, no sé si la. I accepted the party invitation. That me faltó la. Tacha. No lo escribí mal, tacha. Invitación en español. Invitación, creo que se escribe. Sí, invitación. Le puse invitación. Creo que así, ¿verdad? Invitación. Invitación. Y se escribe invitación. Algo así. Así, ¿verdad? Se escribe así, ¿verdad? Mm-hmm. Así se escribe. Invitation. Y se pronuncia invitation. Si gusta, podemos repetirlas todas, los dos. Okay. Solo déjeme copiar las últimas. Pues. Computer, como son de conexión, va. Computadora tuvo problema. Conecté. Es que cuando pongo my computer connect. Parece mi computadora conectada. Ah, oh, puedo poner my computer is connected. Mi computadora está conectada. Sí, va. ¿Está bien así, teacher? Yeah, my computer is connected. Sería en este caso. Connected. Pero la oración está perfecta. My computer is connected. Yeah. Connected. Nice. Okay. Utilicemos. Enjoy. Ya
Bueno, ya pusieron varios, pero. Vamos en join. Maybell. Maybell. Regresé. Ay, no, mira qué terrible con ese internet. Ok. Enjoying. Hagamos otra con enjoying. Enjoyed. 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 Podemos poner como ejemplo. Como decir que disfrutaste un viaje, un travel o trip, no sé cuál sería. O podemos poner I enjoy in the lunch. También. Sencillo. I enjoy. Yeah, I enjoyed in the lunch. Y sería the lunch o in. Tengo esa duda en eso porque cuando yo le dije una oración y le agregué, por ejemplo, in the beach, solo puso the beach. Imagino que aquí sería I enjoy the lunch, ¿verdad? Sí, the lunch. Yes, I enjoy the lunch. Sí. Mm-hmm. Sí, no es necesario que lleve el in, ¿verdad? No, en ese caso no, porque solo estamos hablando de qué fue lo que disfrutó, que en ese caso fue la comida, por decirlo así. I enjoyed the lunch. The lunch. Okay. Seguimos con... Carrots. Ya hicimos joy. Connect. Ese ya lo hicimos. No, carrot. Ah, carrier. Ok. Carrier. Where vamos my telephone. Quiero poner mi teléfono, necesita carga. My telephone. Y este cargar será ese. O cargar de peso. O de peso. Sí. A los dos. Ah, okay. Sí, sí, a los dos. Ah, uh-huh. Oh, pues ahí sí. Entonces sería I carrier. My telephone. Mabel. Hi. I carrier my telephone. I carrier, ¿verdad? Mm-hmm. I carrier
My telephone. Y I carried the box también, ¿verdad? I carried the box. ¿Cómo se puede de ambos significados? Sí. Uh-huh. Okay. Okay, la mía sería the deal is agreed. ¿Cómo? The deal is agreed. The deal is agreed. The deal is agreed, como el trato está acordado. El trato está acordado. La que sigue es a Blinky. Blinky. Ya con la D, ¿cómo suena? Blink. ¿Cómo suena? Blink. Blink. ¿Con la D? Blink. Que... Blink. Vamos a preguntar. Ahí está. ¿Teacher? ¿Hola? ¿Cómo se dice? ¿Es blink o blink? Blink. Ahí sería como con T. Blink. Ah, porque como no termina en vibración. Blink. Blink. Ah, ok. Está. Sí, está. I blink in the picture. Okay. My sister not blink anytime. My sister not blink anytime. Okay. Aquí creo que hubo un cambio en mi. Después de blink, Cari no me lo escribió porque está haciendo con el traductor. No me lo hizo en pasado, no me lo puso. Me puso otro. Me puso Loar. No sé por qué me lo cambió. ¿Qué sería la oración? La tengo así. He. Pues Loar de Tire. Él cargó la llanta. Él cargó la llanta. Pero no me lo puso como no me lo puso Carrier. No sé por qué me lo cambió. Vaya, la mía sería my digital Hello, everybody. How do you feel practice? Was it good? Good. What's good? Good. Good? Very good. All right, then. Awesome. I'm happy to hear that. So, yes, guys. So, tomorrow we will continue with irregular verbs. They're pretty much the same. The formula is the same. But some of them change when we talk about them in the past. All right. So thank you very much for joining for the class today, guys. So see you tomorrow. Take care and have a good night. I'll send you the link later on for the video. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Okay, thank you. See you tomorrow. You're welcome. Bye-bye. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Hi.